para mostrarle a su pueblo, a Corea del Norte, que se reúne con el todopoderoso presidente de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, le muestra al pueblo que viene el presidente más importante del mundo a su tierra, al territorio norcoreano, históricamente aislado por su permanente militarización, ¿no? Bueno, la reunión, ahí vemos las imágenes, esto es lo más importante, cuando hay Trump da ese pasito, que es pasar la zona desmilitarizada y entrar, por primera vez un presidente norteamericano lo hace a suelo norcoreano. Sí. Dura unos 50 minutos, dice que se desarrolló en la Casa de la Libertad, en Corea del Norte. Es la primera vez que sucede un hecho entre un mandatario norteamericano y alguien de Corea del Norte. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo en Corea del Norte Donald Trump? Casi un minuto. Opa. Lo que estás viendo duró casi un minuto. Es el tiempo que permaneció Trump en territorio norcoreano. Después volvió a Corea del Sur. A esta zona intermedia. Exactamente. Y además el encuentro lo produjo Trump a través de Twitter. Porque después del encuentro del G20 en Japón, escribió en las redes sociales Trump lo siguiente. Dijo, después de algunas reuniones, incluida mi reunión con el presidente Xi de China, me iré a Corea del Sur con el presidente Moon. Mientras esté allí, si el presidente Kim ve esto, me gustaría reunirme con él, solo para darle la mano y decir hola. Van a empezar a trabajar en torno, ahí está el tuit que vos hacías referencia, Fran, al desarme nuclear en el país asiático. Esto va a reencauzar la relación bilateral tensa que hay entre ambas naciones por el plan nuclear de Pyongyang. Sí.